Altiza nos sigue invadiendo de manera arbitraria, y para que se dé un bloqueo tiene que haber una invasión primero que nada. Pero esto no va a parar aquí, esto es solo el inicio, ¿no? Nosotros no vamos a manifestarnos el próximo miércoles, porque la ciudadanía tiene que saber, y la gente, aparte es un derecho que nos asiste, ¿no? ¿Dónde y cómo se van a manifestar? El próximo miércoles, nosotros estaremos en Palacio Municipal. Pero se supone que Altiza está trabajando con un amparo judicial, ¿no? Es un amparo que ya se les argumentó que es una suspensión provisional que no tiene sustento legal alguno, que se presentó una contragarantía. Y algo muy importante mencionar, esta misma suspensión provisional que ellos hacen valer, la trataron de hacer valer hace 13 meses, en el mandato de Carlos Bustamante y bajo la dirección de Bernardo Sánchez. Y anteriormente, en junio pasado, de junio del 2011, en ese momento sí el derecho nos asistía. Y ahora, si no ha cambiado nada, ahora dicen que es válido ese amparo. No estamos invadiendo. Tenemos un permiso, un derecho de un juez federal, un amparo de un juez federal para poder laborar en esta ruta. No le estamos invadiendo la de ninguna manera. Ellos dicen que este no tiene validez, que incluso hace 13 meses lo quisieron hacer válido y que no es así. ¿Ustedes están...? Pues tanto tiene validez como el alcalde no lo reconoció. No lo reconoció el amparo. En ningún momento nos dijo que sálganse. No respeto ese documento que ustedes traen. El señor alcalde es el primero en cumplir la ley. En ningún momento nos dijo, no reconozco ese documento que ustedes tienen, sino todo lo contrario, lo reconozco. Nada más nos encargó que no peleáramos, que no hiciéramos desorden, que no anduviéramos poniendo a la gente en peligro.